Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo María Santos, esto es RNN Online. Les cuento que en Nicaragua ciudadanos se preguntan dónde está el presidente en plena pandemia del coronavirus, y esto ha generado muchísimas especulaciones. La ausencia de Daniel Ortega en medio de esta crisis sanitaria en un país que todavía no ha tomado medidas contra el COVID-19. Detalles precisamente en la siguiente historia. Una pregunta gana las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. Dice la mala lengua que el presidente está mal, dice, con el virus, pero sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quedarte en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud diario lo mismo, 3 casos, grave pero estable. Cuando vos estás grave es porque estás grave, y cuando estás estable es porque estás algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. No se pronuncia por nada, de medida de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. El mandatario tampoco ha informado sobre su ausencia al Parlamento, controlado por el Frente Sandinista y sus aliados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, allí ampliamos esta y otras informaciones. Hasta la próxima.